Hemos habilitado una línea de acceso directo contigo, que es el 849-638-8652. ¿Y para qué es esa línea? Simple, para que tú nos envíes cualquier video, cualquier reporte, comentario o queja directamente, y nosotros la vamos a estar colocando en los capítulos de Impolíticamente Correcto y en nuestras redes sociales, en Facebook, también en Twitter, también en Instagram. Es la manera, digamos, en tiempo real, más óptima en la cual tú puedes entrar en contacto con esta plataforma. Un equipo de 10 personas de este lado estarán esperando todo lo que tú entiendas que es importante y que Impolíticamente Correcto tiene que dejar saber al resto de la ciudadanía. Una de las cosas que surgió con el tema de Francisco Pagán es el pago de un promedio de unos 250 mil pesos mensuales en restaurantes caros. Se habló de Don Pepe. Vamos a comenzar a poner el punto sobre la I, como se dice por ahí. 250 mil pesos de pago en restaurante mensual es algo pírrico. Gente que, digamos, se sorprendería con ese monto, diría, wow, 250 mil pesos se gastaba ese tajalán en restaurantes a nivel mensual. Yo diría que si ese es el monto mayor, tenemos que darle un premio a Francisco Pagán, digamos, Mr. Frugalidad 2020-2021, porque eso se queda corto delante de lo que otros ex-PLDistas consumían en restaurantes como el Mesón de Bari. Que no es que el Mesón de Bari sea muy caro, digamos que es carito y ya. También está el Cantábrico, que es aún mucho más caro que digamos el Mesón de Bari, y está Don Pepe, entre otros. Y ahí hay un caso muy interesante en Don Pepe, que lo digo ya de manera amena. Ahí comía mucho Felucho. Yo no sé si Felucho aún come en Don Pepe. Lo cierto es que, siendo funcionario, él iba tanto a Don Pepe y le gustaba tanto un tipo particular de arroz, que oigan esto, a ese arroz en Don Pepe le dicen hoy día el arroz Felucho. Usted va a Don Pepe, pide tal cosa, carne, un filete, no sé, un flat meat, etc. Y tráemelo con arroz Felucho, que es el tipo de arroz que yo no sé cuál es, pero ese era el arroz que enloquecía el paladar de Felucho Jiménez. Francisco Javier García, por ejemplo, comía mucho, no salía de un restaurante que estaba al lado del edificio Boyero 3. Ese restaurante ya no existe, pero créanme que era exageradamente caro. ¿Por qué digo todo esto? Porque 250 mil pesos, y que le quede claro a usted, no es el monto más suntuoso del cual se pueda presumir de que un funcionario gastaba mensualmente en un restaurante. Si ese era el monto mayor que tenía Francisco Pagán, tenemos entonces que reconocerlo como un hombre, digamos, frugal. Pero he traído este tema porque hay algo que quiero que ustedes sepan. En ese listado, o estudiando ese tema de las comidas, las cenas, los almuerzos en restaurantes, se descubrió que algunos periodistas tipificados como bocinas también fueron parte de ese manjar, también fueron parte de ese festín. Sin embargo, sus nombres se han omitido. Y a mí en particular me nace la interrogante de por qué omitir estos nombres cuando sabemos que en República Dominicana somos tan dados a la chismografía que incluso solo por suscitar el placer del morbo se hubiese dicho que fulano y fulano comía con tal o cual exfuncionario. No sé si me están copiando por dónde voy. Usted no puede decir que un periodista X es un corrupto porque comía en un restaurante con el exfuncionario tal que ha sido señalado como corrupto. Sin embargo, lo que a mí me está preocupando es lo siguiente. Los nombres se omiten y no salen a la luz pública. Es evidente que eso no es un asunto accidental, sino que alguien decidió solo filtrar que Francisco Pagán comía en Don Pepe, en el Cantábrico, en el Mesón de Bari, etc.
Pero la gente que estaba en el entorno de él, periodistas, comunicadores, bocinas, no. Una de dos. O esos comunicadores pagaron para que sus nombres no salgan, o digamos el gobierno o yo no sé quién en el Ministerio Público y en la Procuraduría les está pichando el juego a esos periodistas para que sus nombres no estén bailando en ese asunto. Y eso, en el juego de poder, es lo que medianamente me preocupa. Porque yo he sabido que muchos periodistas bocinas que atacan a este gobierno y digamos que defienden al pasado, reciben actualmente dinero de este gobierno. Y eso es más preocupante aún porque se supone que el presidente Luis Abinader, guiado por el tema de la austeridad y del manejo eficiente del presupuesto nacional, no incurriría en ese tipo de cosas. Y si el presidente está haciendo eso, pues entonces él nos mintió. Y si el presidente actual nos mintió, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que él también es hasta cierto punto populista y de que en muchos temas, o en varios más bien, el hombre no es digno de confianza. Es ahí cuando usted analizando algo tan simple, algo tan chismográfico como que el periodista tal se daba la hartura X con el exfuncionario, en este caso Francisco Pagán, y que de repente eso no se delate, no se diga. Cuando usted comienza a alar el hilo, dice, oh, pero espérate, es que el hombre o pagó para no estar, o es que el hombre tiene gente infiltrada en la Procuraduría y en el Ministerio Público, o peor aún, es que el gobierno se ha prestado para defender a esa bocina. Yo tengo una muy buena noticia para ti si quieres comenzar a pagar la factura eléctrica más barata de tu vida. Llama ahora mismo a Ser Solar y pídeles que te instalen en tu casa a nivel doméstico, residencial o en la empresa sus paneles solares, paneles de celdas fotovoltaicas para que descubras cómo sacarle el mayor provecho posible que todo ser humano puede sacarle al sol a través de su energía. También puedes entrar a sersolar.com, pero quiero que llames al número que ves en pantalla y comiences a ver este tema energético de otra manera, sobre todo porque créeme, tu bolsillo también se va a sentir muy satisfecho con todo el dinero que vas a comenzar a ahorrar. Garantía de 25 años, una sola inversión, una solución para toda la vida con Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento, porque está abierta de lunes a domingo y porque sigue multiplicándose por todo el país. Esto es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La comunicación política es un campo fascinante, sin lugar a dudas que es un área donde el ser humano destaca por su perspicacia, por ser brillante. No hay lugar en el campo de la comunicación política para un imbécil, para un estúpido, para un oligofrénico. Y Julio Martínez Pozo es todo lo opuesto a eso. Amén de las apatías o simpatías que él evoque, tenemos que reconocer que tiene mucha malicia, yo diría malicia competente, en el campo de la comunicación política. ¿Y por qué digo esto? Miren, César, el que solía abusar, le da una serie de declaraciones al comunicador Rafael Guerrero en su programa. El hombre se hace tendencia durante varios días de manera consecutiva en nuestro país, lo que bien pudiese ser todo un récord. Y en medio de esto, estamos hablando de las declaraciones, acusaciones que hace César, el que solía abusar, al clan Medina, al gobierno, a los 8 años de Danilo Medina. Nosotros habíamos planteado, y aún lo mantenemos, que César, de cara al gobierno norteamericano, no tiene que decir nada importante, incluso en el caso de Danilo Medina, porque ya el gobierno norteamericano ha echado manos de elementos
que sí han dado ese tipo de información. En otras palabras, se puede decir que a César, de cara al gobierno de los Estados Unidos, se le fue el timing, se le fue el tiempo. Pero en esa misma línea, otra cosa es lo que ese mismo César pueda decir de Danilo Medina a nivel local a través del medio que él desee permitir que emita sus declaraciones. Y como prueba de que el asunto es como planteamos cuando decimos César ya no es un elemento de utilidad para los Estados Unidos, es el hecho de que él está diciendo cosas de Danilo a través de Rafael Guerrero que no es verdad, que si él tuviese un acuerdo con Estados Unidos, el gobierno norteamericano se lo hubiese permitido. Y es que, señores, todo lo que usted le dice al gobierno norteamericano a modo de confesión tiene que quedar en secreto. Si usted escucha a César, el que solía abusar, diciendo lo que sea de Danilo Medina, usted puede estar dos veces seguro de que eso él no se lo ha dicho al gobierno norteamericano y menos aún se lo va a decir. Primero, por el tema de la confidencialidad, y lo segundo es que ya no me sirve algo que tú has dicho a toda la opinión pública de ese país. Dicho y aclarado esto, el brillante experto en comunicación política Julio Martínez Pozo ha comenzado una estrategia de narrativa para desvincular a Danilo Medina de César, el que solía abusar. Y el primer gran relato que Julio Martínez Pozo expone ante todo el mundo es una historia en la cual supuestamente César, el que solía abusar, le entró a manguerazos a Vladimir Dotel, el de los ilegales. Yo no sé si esa historia en verdad ocurrió. Julio Martínez Pozo dice que eso es un mito urbano. Da algunos detalles que honestamente no quedan muy claros, pero amén. El punto aquí es destacar que esa anécdota, justo cuando César, el que solía abusar, se hace tendencia por sus declaraciones en torno a su vinculación con Danilo Medina, él lo que está buscando es, digamos, hacer contenido que genere tráfico, que no solo compita con la historia de César Danilo, sino que incluso llegue a colocarse por encima. Es muy posible que esa fascinante historia de Julio Martínez Pozo, en la cual él nos revela que César, en el lobby, no sé, o en el bar de un hotel X en República Dominicana, tras negarse Vladimir Dotel a cantar en una de su discoteca, este, tomándolo como un desaire, agarró la manguera de una juca y supuestamente le entró a manguerazos a Vladimir Dotel. ¿Usted cree que eso es casual? ¿Usted cree que esa anécdota, ese mito urbano que hizo Martínez Pozo fue, ah, no, están hablando de César, miren, no, no, no? No se chupe el dedo gordo del pie derecho. Eso es Julio Martínez Pozo, que ha comenzado con eso. Una estrategia para llenar el espectro de información, entre comillas, de ese tipo de contenido, para que nosotros nos desenfoquemos de la vinculación César Danilo y comencemos a entretenernos con historias como esa, de que supuestamente César le entró a manguerazos a Vladimir Dotel, el de los ilegales. Señores, ya vamos rumbo a los 200,000 suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto. Comenzamos solo un editor y un servidor y ya somos un equipo de 10 profesionales. Recuerdo que comencé en mi casa, grabando en mi biblioteca personal porque no teníamos los recursos para pagar toda, digamos, una oficina. Hoy día tenemos una planta para nosotros de unos 240 metros. Hemos logrado eso con mucho trabajo. Todo el que ha seguido la plataforma desde el día cero ha sido testigo de las mejoras. Si tú aún no te has suscrito, pero eres habitual, te voy a pedir que lo hagas, porque en verdad queremos llegar a esa meta tan pronto sea humanamente posible. Activa la campanita, comparte estos contenidos, dale like, dale dislike, critícanos, no importa.
porque aquí se vive un espíritu estrictamente democrático. No tenemos la verdad absoluta, no vamos a bloquear a nadie porque emita una opinión diferente a nosotros, y es bueno que eso te quede claro. Pero también, para todo aquel que quiere que esto siga en pie y que se mantenga, hemos habilitado nuestro Patreon para que entren cuando gusten y aporten con lo que quieran. Dejo el link de acceso en la descripción de cada video. Para nadie es un secreto la importancia que tiene lo económico para sostener un proyecto de comunicación. Por eso existe la publicidad. Solo que en muchas ocasiones esa conexión publicitaria compromete la línea editorial. Algo que no ha pasado en esta plataforma. Gracias a toda la gente que ha cogido este llamado. Muy pronto estaremos dando contenido exclusivo. Oigan bien, contenido exclusivo para todo aquel que nos aporte en Patreon. Y de hecho, usted puede comenzar a sugerirnos qué tipo de contenido. República Dominicana es un país peculiar, hay cosas insólitas a todos los niveles, en las empresas, en las instituciones públicas, en los campos, como esto que ocurrió en Hatillo, Palma, en donde una señora, que en el reporte que tomamos o citamos no se revela su identidad por un asunto de protegerla, pero ella va a la policía, al destacamento, a quejarse del alto ruido, y oh sorpresa para ella que se encuentra el destacamento cerrado. Sí, usted lo ha escuchado perfectamente bien. Tú vas a la policía a quejarte, buscando protección, buscando que resuelva una problemática que socialmente está afectando tu cotidianidad, y te encuentras con la sorpresa de que ese destacamento está cerrado. Eso le pasó a esta señora. Dice el parte noticioso que la dotación fue trasladada inmediatamente después de. Pero a mí se me ocurre que en muchos casos no es suficiente, no es necesario simplemente trasladar una dotación policial. Es más, yo pudiera ver eso como un premio. Sí, un premio a una conducta no necesariamente mala, pero sí irresponsable. Porque dígame usted, ¿cómo se puede justificar que un destacamento de policía esté cerrado? Como si fuese una tienda. Bueno, aquí trabajamos de 9 a 6 y de 1 a 2 de la tarde la cerramos porque tenemos que ir a comer. Bueno, eso yo lo entiendo en el caso de una tienda, pero no en el caso de un destacamento policial. Yo no sé cómo habrá reaccionado el mayor general Eduardo Alberto Ten al llegarle a él esta noticia, pero imagine usted la impotencia que sintió esa ciudadana cuando se encontró con la desagradable sorpresa de que no iba a poder solucionar ese problema de ruido porque el destacamento estaba cerrado. Ese es otro más de los hechos que nos definen como país insólito ante el resto del mundo. Naturalmente, nuestros políticos no se quedan atrás, pero en esta ocasión le tocó el turno. Se sacó el billete la Policía Nacional.